Hello, people del mundo. Estamos en una emisión más de Wow Celebrity Show con, yo creo que a, mi amigo, hermano, sex symbol, compañero de televisora y hoy llega aquí a Cyber TV mi querido Mario. triponas, y ¡Soporten, panzonas. ¿Cómo pero, amaneció? Pero no se lo decimos a las panzonas ah, de no. nosotros, o sea, ah, no, se no, lo no, decimos no. a las panzonas enemigas. Sí, a las ¿verdad? hates. A las que, aunque sean sí. flacas para nosotros se soporta panzona, Que nada más están jode que Exacto, jode Exacto, porque jode. hay flacas muy panzonas, porque sí. mal, o sea, Fl flacas atan. triponas, triponas. <laughs> <laughs> Oye, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo amaneciste el día de hoy? Cuéntamelo muy todo. Muy feliz, muy mm. contento. Eh, hoy se me hizo muy tarde para llegar al trabajo. ¿Por qué, pero, bebé? Pues porque no podía abrir el estacionamiento, <laughs> la, la cochera. <laughs> Porque vivo en cochera eléctrica. Ah no claro. ¡Ah! Oye. ¡Ay, no y, andas tiene, soportando! y tiene alberca y todo. <laughs> y <tiene> alberca. <laughs> ya se atacaron nada más de escucharme con eso. No pues no no podía abrir y pues llegué un poco tarde. Pero ves todos a nivel, aquí llegué a tiempo. Sí. Entonces ya puedes ahí rem remediar la onda y el día te cambia. Sí. Porque si te vas con esa actitud de que ya llegué tarde sí. ya me fue para el perro pues te vas todo el día así si no. Entonces hoy ando bien. Ya comí ya estoy aquí a gusto. Ya comiste bebé. Sí. Porque si no a ver Mario Luna se pone de malas cuando no come, sí o no súper de malas. Yo te lo ¿Qué? dije ahorita, ahorita me preguntó Chivis y le digo, yo tengo que comer, o sea, yo tengo que comer para estar a gusto, porque si no, si soy ese, el, esa persona que, que está de malas, ¿Qué que todo no, pues estoy como desesperado, <laughs> o sea, échenme un sneaker, aunque no sea patrocinador. <laughs> Oye, amor, pero, pero por ejemplo, bueno, siempre le pregunto a las celebridades, este, ¿cómo le hacen para bien vibrar su semana? Porque, por ejemplo, me venías diciendo ahorita, Of The Record, que obviamente tienes una carga de trabajo pesada y que ahorita, sí. gracias a Dios, pudiste llegar eh, a tiempo aquí al, al podcast porque estamos completamente en vivo para ustedes. Pueden escribir lo que quieran, chiquillas, y ahorita las vamos a estar leyendo. Este, ¿Cómo le haces? Eh, ¿Cuál es tu secreto para estar siempre también vibroso? Amiga, yo creo que es la actitud que yo le pongo a mi día a día o como yo veo la vida. Eh, trato de verla siempre del lado positivo, eh, viendo como que cada circunstancia que pasa en mi vida, así tiene que ser. Yo, yo soy muy fiel de eso, de que el universo nunca se equivoca y sabe por qué tenemos que estar en el momento correcto, en Ajá. el momento exacto con las personas correctas. Entonces, trato de fluir con eso. Entonces, eso me hace ser una persona con buena vibra y yo siempre he dicho, las situaciones complicadas o que para nosotros Ajá. pueden ser complicadas según nuestros juicios van a existir, sí. como por ejemplo, eso que se te haga tarde para el trabajo, pero yo decido si llego con jeta o, oh, pues ya ni modo, ya llegué tarde. Sí. Pues a reírme y a pasar la a padre. Pasarla Creo ya. que eso es lo que me ayuda, mi querida Chivis a yo siempre tener esa actitud positiva. No te creas, me echo mis lloradas en la noche. A veces eh, a, a veces ya no puedes con las cosas y es de humanos echarte tu llorada. Pero al otro día me levanto en diva espectacular, <laughs> brillando y, y, y te limpias el rímel y a triunfar. Oye, amor, ¿y, ¿y cómo logras materializar? Porque, por ejemplo, ahorita que estoy aquí, que te tengo enfrente hermoso, me vienen los Recuerdos, que serían? Cuando tú llegaste a Azteca, ¿cuántos Así años ya, han casi pasado? Siete años. Casi siete años. Sí, sí, sí. Entonces ve lo, todos los años que han pasado y obviamente cuando llegas, pues llegas jovencito y llegas con muchos sueños que los estás sí. cumpliendo, obviamente. Exacto, mi amor. Y e instantáneamente nos hicimos, como dicen, un y mugre. Y ahorita, pues ya como dice uno, con la piel más gruesa, este ya nada te, nada te influye, pocas cosas sí. te, te fastidian. Pero ¿cómo le haces para materializar? Meditas, visualizas. Siempre les pregunto porque la raza que está ahí en casa, los ven ya triunfando y como dicen, ves la foto, pero no ves todo lo que hay, no ves las raíces, no ves las lloradas, no ves las uh -huh. mentadas de madre que se da uno frente al espejo. Las jetas que te hace la raza. Las no. jetas, las envidias, uh -huh. las bufadas, todo porque el ambiente es pesado. Es un ambiente pesado, pero Chivis, me encanta que, que hables de esto precisamente ahorita que estaba en la casa uh -huh. de todos y me estaba lavando los dientes para venir acá, me acordé de sí. efectivamente que cuando yo llego a Azteca, de, de los conductores, la... Primera persona, la única que se portó a toda madre y que me dio una seguridad increíble. Y siempre lo he dicho y se lo digo a todo mundo. O sea, yo sé reconocer, fuiste tú. O sea, siempre, hace poquito lo hablaba, no sé con qué compañero le digo, Chivis, siempre me dio muy, mi lugar. Pues siempre, es que siempre hizo... llegaste con mucha luz. Te amo. O sea, amiga. llegaste, llegaste y, y a mucha gente no le gustaba esa luz, ¿estás de acuerdo? Que luego ya se hacen amigos y aprenden a o vivir o con a esa luz. Ajá, y dicen, oye, pues es chingón y ni modo, me le uno. Este, porque pero, si no pero, puedes con el enemigo únete. Pero yo yo hice dos castings, uno para para hice mi casting, ¿verdad? Normal, el, el de Azteca que de y me dijeron, "Vamos a hacer unos pilotos, más bien dichos sí. pilotos, porque yo iba directo a Plan B ajá. y a con ganas, sí. que ahorita es cada mañana, cada ¿verdad? Mañana, ajá. Y y y en ese momento pues tú eras la titular de Con Ganas y en aquel momento los titulares eran Sadra, Nancy, eh, Nancy y José y José. Y José bueno, pues fui a los dos pilotos, pero el piloto que amas a me lo hice con Chivis, sí. precisamente solitos en la sí. tarde. Sí, sí, Y yo decir, guau, wow, o sea, Chivis, como siempre que eres una mujer súper ocupada, sí. pues te diste el tiempo esa tarde. Y lo a estar conmigo. Y apenas terminamos el piloto, me acuerdo que Chivis, jefa, yo lo quiero, sí. Es, cómpramelo, más tarde más hacer, sí, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo ya. Y me diste una seguridad uh -huh. que me regresé en mi camioncito a Monclova porque no me iba en mi carro. ¿Qué ¿E -er Que eres de Monclova. Yo soy de Monclova, Coahuila. Y, y, Susana Zabaleta. Susana de ahí, ¿no? es de ahí, Cintia Rodríguez, o sea. puro chingón. No, 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 no puro, chingona, puro chingón. Eh. Mario. Saludos. Luna. Me dice la otra vez una, una señora que quiero mucho, mamá de una amiga, sin agraviar, uh -huh. amiga, y me dice. Yo siempre digo, las, las grandes eh, figuras. Las grandes figuras o, o los íconos de Monclova son Susana Zabaleta, Cintia y Mario Luis. Y, sí. <laughs> y, y, y la que soporte. Y yo, ay, la amo. A la pues señora sí. Betty le mando un beso. Besitos. Amiga, yo soy de Monclova Coahuila, y precisamente hablando de manifestar, yo creo que soy una persona que manifiesta sí, mucho. Y muy bien. Desde eh. pequeño, es que Tendríamos que hacer un podcast de tres horas. Desde es que está pequeño. Bruto. Yo jugaba. Sí, o sea, yo imagínate también. que yo, yo veía Vida TV y me gustaba sí. mucho Vida TV y la señorita Laura. Ah, sí. No, me encantaba la, la Laura. Y, y, y entonces yo jugaba en, en mi soledad, porque nada más somos mi hermana y yo y mi mamá que en paz descansa, era súper hermética en cuanto a que no saliéramos con los vecinos y así. Oye, yo jugaba a que me perseguían los paparaxis. Sí. O sea, yo jugaba que, ay, ya viene el paparaxi sí. Y agarraba unas llaves así, sí. de esas de niño chiquitas, de las de Fisher sí. Price. Y yo dije, porque tenía ese carrito, les platico Ajá. a mis amigos, ese carrito que todavía lo venden, que es como un huevito. Sí. Y primero me podía subir y yo de que, sí, imagínate, desde chiquito yo de ya que, hacía no, 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 eso. No no, no. no, no, fotos ahorita no y me metía según a mi cochera Ajá. y todo. Y de grande, ya cuando no me podía subir al carro, Ajá. me le subía al techo. Y hay cuenta que yo decía, ya, te, terminé de grabar el programa. Sí, con, permiso, con, con permiso, adiós. Y me aventaba en el carrito. Ajá. Y me, y me iba por una bajadita. Entonces, yo ahorita, mi hermana me lo dice, me dice, ¿te acuerdas que tú jugabas al artista sí. en mis cumpleaños, Chivis? Yo decía, ya pasaba el show, ok, vamos a jugar a algo. Alga, señorita Laura yo soy la señorita Laura y ustedes son los panelistas y jugábamos a eso y, y en mi casa yo vamos a ponernos a conducir sí. ya cuando me hice más grande cuando ya era más adulto siempre supe lo que quería hacer y antes de estar en los medios yo veía siempre Disney Channel y sí. yo me ponía imagínate en un espejo ¿Y sin hacías? ni siquiera pasarme por la mente que yo iba a llegar a una televisora uh -huh. nada y yo daba las notas de Disney Channel uh -huh. y yo decía Hannah Montana se presentó en el auditorio no sé qué así yo en el espejo uh -huh. y ya era ya, estaba, ya peludo ya tenía ¿Sí? pelicano pero, pero yo muy infantil y muy, muy, no, muy pero, seguro de lo que quería, sí. yo me hacía en la yo alfombra roja de Disney. Y, y te digo, sigo cumpliendo mis sueños. Uh -huh. Y cuando pasa lo de lo del casting de Azteca, que yo lo planeé, uh -huh. que llegó el universo como una cosa super random. ¿Cómo te diste cuenta que había casting en Azteca? Amiga, fue super random. Sabes que yo eh, ya tenía mucho tiempo trabajando en la televisora en Monclova, uh -huh. estaba en radio, en me radio. iba súper bien, tenía tres programas de televisión, dos de radio. súper sí. bien, hacía todos los eventos. Sí, Tú eras mundo. exitoso, ya, ya eras una figura en Monclova, claro. Exactamente. Ajá. Y tú querías yo salir. Y un día, en la tarde, llego, de mi, salgo de mi trabajo, que salía como a las 5 de la tarde, y, y me, me acuerdo perfectamente que me tiro en un sillón y digo, ya... Ya no quiero estar aquí. Ya no, o sea, ya me queda chico. O sea, sí. yo, yo eso pensé, y se va a ir mal, pero no está mal porque yo así lo veía. Ay, yo no, siempre claro. decía, no, yo no quiero nunca ir a Monterrey porque yo voy a quedar yo jamás decía no quiero ir a Monterrey porque no voy a quedar yo decía sí. no me quiero ir a nunca asomar sí. porque yo sé que voy a quedar y no quiero dejar a mi pareja sí. a mi familia a mis amigos sí. pero ese día fue como que dije ya o sea ya no sé algo una cómo el universo te habla lo que pasa es que dicen los grandes cuando doy el brinco exactamente ah, es, es un brinco energético es un brinco espiritual es un brinco, es un brinco y ahí fue cuando ya quisiste yo, hacer yo no sé qué pasó y dije, me a, agarré mi celular y me metí a la página de multimedios mm. y no había nada. Pero imagínate, o sea, ahorita lo veo y digo, wow, me metí a la página de Televisa Monterrey y no había nada. Jamás yo me había imaginado, ni, yo no sabía que existía Azteca Noreste. Ok. Me imaginé que existía Azteca Monterrey. Ajá. Y, y, y yo lo digo que también fue un gran golpe para la gente de aquí porque yo no sabía quiénes eran los de aquí Cierto. ni de multimedia ni de Televisa ni de nada sí, sí, o sea, sí. yo trabajaba en la tele a los mismos horarios de todo el mundo Exactamente. y no veía la tele regia entonces cuando cuando yo veo que dice hasta canor y yo y veo que dice gran casting sí claro el, el gran casting. casting en el que quedé y dije me voy a preparar sin una palanca, sin conocer a nadie, sin nada. ¿Y te acuerdas? O sea, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te pusiste a preparar notas? Yo o... me levanté okay. del sillón y dije, voy a ir a ese casting y me puse a, 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 a ensayar lo que iba a decir. Y literal fue lo que dije en mi casting. ¿Conmigo? No, en el que hice con, los jefes, sí, ah, con okay. los jefes, sí, okay. con los jefes, con Gabo, que le mando sí. un abrazo. Gabo Ramos. Bien, Gabo Ramos, sí. eh, Bertoso, ellos estaban ahí. Y, y yo dije... Este es mi momento. Yo lo sentía, sí. chivis. No sé cómo decirte. Sí, sí, sí. Y yo por eso te invito a ti, invito a todo el público que nos está viendo a que nunca dejen de soñar porque soñar despierto a veces la vida sí. nos mueve de un lugar o de una circunstancia y tú, o de una pareja te da también miedo. de una sí. pareja mucho con miedo con el hombre que más sí. quieres güey sí. o sea así yo 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 me veo así esté bien peludote más grande sí. yo voy a visualizar mis sueños y, y visualízate siempre en el mejor lugar y en el mejor puesto y sí. con las mejores personas y con la mejor luz visualízate rodeado de una luz increíble porque cuando eres una persona que tienes un brillo amiga Ajá. es bien difícil es bien, bien difícil. Hace poquito alguien me dijo, es que tú eres muy pendejo. Dijo, no sabes decir no. <laughs> Aquí te puedes decir nada. Me dice, tú eres muy pendejo y no sabes decir no. Y yo, sí, es cierto. Pero tú, y tú sientes. Y es algo en lo que estoy trabajando. A ver, amor, porque no puedes decir no mucho a lo laboral. A lo laboral. Y a la gente sí. me da cosa. Yo a todo el mundo amo y todo, el mundo, <laughs> todo el mundo me da cosa y todo el mundo quiero ayudar. Hasta que dije, no. Sí, güey. No, porque es primero, ¿qué, ¿qué necesito yo hoy? Sí. Para que mis sueños se puedan cumplir. Claro. Porque imagínate, traigo hambre. No, pero es que yo ya quedé acá. ¿Qué sí. iba a ir? Güey, vas con hambre, sí. malhumorado. Y hasta, hasta cho o sea, por sí. eso lo chocas. Por eso, mejor quédate a comer. Claro. Di que no, no puedes con todo. Otra cosa muy importante. Las visualizaciones necesitan una frecuencia. Uh -huh. Porque una frecuencia correcta. O sea, no te vas a estar visualizando en, no sé, en los Oscars y Pues, pues ni eres actriz, mija. O sea, algo de aquí, güey. O sea, tira, a corto tira plazo, más o menos, sí, cara. Sí. Exactamente. Oye, sí. pues, ¿qué me visualizo? Pues a lo mejor a Nacional. Sí. O aquí, a lo, a lo mejor donde paguen más que tú no sé, sí, ¿verdad? sí, claro. Yo estoy en esto es mi trabajo, pero, pero pues siempre te visualizo. Sí. O sea, pero no, yo quiero ser la hermana de Meryl Streep, puede pasar. Pero tampoco no naciste la mamá de Meryl Streep O sea, exacto, entonces. Exacto. Tienes que tener esa sintonía de que es, es lo, lo que sí puede pasar. Ajá. Me visualizo con a lo mejor en, en tu caso con un, o, o en el mío también, ¿verdad? Claro. Ay, con un buen hombre. Ay, que claro. Dije, claro yo dije en tu caso, yo, hermano. ¿en, ¿no? en el mío. O sea, te visualizas con un buen hombre sí. que te ame, que te quiere. Y tú se lo pides también al universo porque las palabras bueno. son Poderosos. poderosas. Poderosas también. Por eso a mí nunca me gusta decirlo, oye, esto eres pendejo, tú eres un tal para Porque marcamos a la gente. Sí. Entonces yo siempre trato hermosa, eres hermoso, me encanta hablar. De las cosas positivas, sí. porque las palabras edifican. Entonces, siempre tú tú dilo, ¿no? Universo, mándame a, a mi alma gemela. Uno bien amor, buenote. Bueno que esté acá <laughs> con lana. Muy bien sabroso. Bien sabroso. Y, y, y así es. <laughs> También no lo hagas como con miedo. Sí. Porque si visualizas. Por eso te digo que cuando yo veo esta imagen del casting de Azteca, yo ya lo había hecho decidido. Sí, tú ya lo, y tú ya sabías que y ibas a yo quedar. vine aquí y todavía duré un mes y medio para que me dijeran vente aquí porque estaban arreglando unas cosas para mí eran, hay cuenta cada día era como si estuviera bajo el agua. Sí, un poco. Desesperante, ahí empecé a ver con ganas, empecé sí, a ver los, la programación a de Azteca y vi a la chivis y yo, ay, esa me <laughs> cae muy bien. A, me acuerdo que la veía <laughs> escondidas en mi oficina ya, discúlpenme, jefes del Canal 4. Saludos. Saludos. Y yo en mi oficina ya, muy, muy tierna, muy bonito, oye, yo veía a escondidas el programa y me ponía audífonos. Ah, claro, po pues para estar como en el zapping, no estar y, checando. Y yo decía, pues ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Yo se lo platiqué a Sadrash en una entrevista sí. que tuve. Le, muy que, padre que, la que, entrevista. Que no la pusié, no pusieron esa parte, pero yo me, me recorté digitalmente Y no en mala onda porque yo, yo ya sé Desde hace mucho yo practico la metafísica y, y me recorté en medio Como me encantó el programa también de Plan B Yo me recorté en medio de ellos O y sea, entonces, en sí, una sentado. foto de ellos Yo la bajé y me puse ahí Así. Oye, bueno, pero no es brujería, no es nada malo, no, es manifestar eh, lo sí, que quieres. O sea, no porque es. yo quisiera estar en medio, sino porque quería estar en ese proyecto. Exacto. Y pasó. Sí, sí Ento pasó. Entonces yo soy un vivo ejemplo y me encanta que saques esto relucir de las manifestaciones. Sí. A veces te cansas porque, porque dices, ay, no, no lo, lo veo. que pasa no es que, veo. exacto, no lo ves realizado ya y uno se desespera porque uno sabe que va ahí. Uh -huh. O sea, tú sabes para dónde vas. Y dices, pues ¿Tú es que la sabes gente. A dónde perteneces. Exactamente. Uh -huh. Tú sabes a dónde perteneces. Como dicen, no, pues es que él es mi marido, pero él todavía no sabe. <laughs> sí. Ay, también perras. Agárrense o no, normalón. Henry Cavill. Sí, ahí está. Ay, cada... no, hermana. Más, man, más solas y ciegas que nadie. Ni Cristal, la cantante. No, es que quieren, quieren sí. que se las eche Henry Cavill, no sí, sí, sí. No, y búsquense solteros, porque casados que hueva, ¿no? Anda, que es, sea todo el pelado para El tí. universo es, el universo siempre te va a decir sí. Ajá. O sea, entonces yo creo que para el universo tú debes de ser bien claro. Y decir bien perro, bien perra, bien perro, escribir, quiero un pelado así sí. así, porque ponen Ay, que me llegue ¿Y un que me buen hombre. Pues, hay buenos hombres casados. Sí. Hay buenos hombres con novia. Entonces, o el jardinero. Soldero, o el jardinero. Sí. Ah, sí, sin dinero. Sí. No, pues, sí, O si te gustan sin dinero también, ¿verdad? Porque bueno. hay muchas, muchas y muchos que les gusta mantener. Qué padre. Sí, sí. Si hay uno de esos que está háblenos, háblenos. Somos candidatos. Sí. Pero entonces, tú debes de poner. Debes sí. de poner en, en ese. ¿Cómo se pide? A ver. Pides ver, agradeciéndolo. Ah, ya lo tengo. Ya, ya lo tengo. Gracias, sí. Universo, por este hombre de 1.90 ah, sí. que es cartera moreno, llena que trae una cartera abundante, no es tacaño, mm. me da a mí a mis hijos y si le feo poner, La gente tacana, Que la verdad. tiene de así, mm. que los tiene así, ah, que no le huele la boca, que no, que dura, ronca, bastante. Que dura bastante, que me lleva de viaje, ah, que dale. todo eso lo escribes, sí. lo guardas. Y cada que lo puedes lo lees hasta mm. que se te haga realidad. Porque, como una amiguita que le mandó un beso, pero no, no la voy a quemar. ¿Qué, pero qué, ella qué. siempre me decía que se iba a quedar con un extranjero y sí se quedó con un extranjero. Bien lindo, bien hermoso. Pero me dice, es que me faltó poner que la delgadez. ¿Verdad? Era la, gordito. Está gordito, pero bien lindo, bien hermoso. Pero le digo, es sí, cierto, amiga, por eso hay que ser bien específico. Sí, con todo. O sea, que esté flaquitino, mm. que. Sí, si te gustan gorditos también, pues ¿verdad? Porque como tú lo quieras, pues, barboncito. la mueva y todo, ¿verdad? Sí. Y, y todo, entonces así le pones. y lo Gracias por esto, hecho está, hecho está, gracias, gracias, gracias. Siempre hay que agradecer, recordemos que el 3 es un número maestro, ¿verdad? Porque el, el Espíritu Santo uh -huh. es, es la Trinidad, ¿verdad? Que se llama es, 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 Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? No soy tampoco tan experto, pero oye, yo ya aquí de que si sí hagan este y vayan y entierren a su enemiga. ¿verdad? No, no, yo creo que todo lo que hagas con luz y no necesitas ser el rey de la metafísica, si haces mal, te va mal. Se Oye, güey, ¿cuándo mal? empezaste a meterte en esta onda de la energía de la metafísica? ¿Cómo te llamó la atención? Una amiga muy querida, uh -huh. Lulu Romo de Monclova, que no sé si vea la entrevista, pero uh -huh. si la ve, le, le mando un besote, me regaló un libro uh -huh. que no me acuerdo el nombre de la autora uh -huh. porque es un nombre bien. ¿Y cómo se llama el libro? Eh, no tampoco, ya ni pasta tiene, pero siempre lo traigo conmigo. Pero te lo voy a mandar. Mira, dice Nelly Castro: ¿Qué invitado tan más guapo y especial tienen? Ay, Nelly, gracias. y luego Mari Carmen. Te amamos, Mari Carmen. Amiga, Amiga. 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 Invitadazo. Besos, mi niño. Alecita. Sandoval Alecita. Oigan, pongan ahí, cómo que quiere, cómo, quieren pedir? Ok, y aquí Mario nos va, ¿Qué a, quieren que les nos va platique. a decir, como, oye, güey, ah, entonces dime, este, cuando te, te sentías alguna vez muy cargado de energía, obviamente por, por el ambiente y todas las mentadas de madre que nos dan ahí en el canal, este, ¿cómo le haces para nivelarte? O sea, meditas, pues, o cómo le rezo, haces? Rezo Rezas. mucho. Okay. Eh, el Espíritu Santo, el Padre Nuestro. <laughs> es que yo le rezo mucho el Espíritu Santo. <laughs> Van a pensar que yo también otro drogado, al Espíritu Santo que es la fuente de todo, ¿verdad? Uh -huh. Que es el Dios que hay dentro de nosotros y que somos nosotros ese Dios también. Yo uh -huh. creo en, en una fuente de luz, creo en, en Dios, en uh -huh. Cristo, ¿verdad? Que es un maestro muy espectacular que él vino a, a mostrarnos cómo la metafísica puede hacer muchas uh -huh. cosas. Creo en la Virgen. ¿Verdad? Creo en, en la madre, ¿verdad? Que la virgen, todas las virgen representan a la madre, uh -huh. que es la madre tierra, la, el nacimiento, la naturaleza. Pero, todo por eso. ejemplo, ¿le pides a tu mamá? Le pido a mi mamá. Yo le pido a mi hermano. Yo le pido ya, a mi hermano. Ya cuando ya no puedo más. O sea, sí. nunca lo molesto. Pero cuando ya no puedo más, sí. Yo creo que ellos ¿tú, nos, tú, tú, nos ven y nos sienten. Sí. A veces, aunque no les pidamos, Ajá. ellos I, yo creo que saben. Que, o sea, sí. yo le pido obviamente a Dios porque. Es la fuente de todo, ¿verdad? Uh -huh. Y mi mami es un alma que también es igual uh -huh. que nosotros en evolución. Pero ellos te ayudan, y especialmente mi madre, imagínate, uh -huh. especialmente tu hermano. Yo le pido primero a Dios eh, y me, a mi madre, claro. sabes. O sea, a veces cuando ya no puedo de uh -huh. de, pues de, carga, a veces son muchas cosas. O sea, a veces dices, ya no, o sea, no puedes con, con todo, con uh -huh. los problemas, con las situaciones, lo que sea. Pues te agarras tu lloradita, y yo uh -huh. es lo que les digo. ¿Lloren es sanador llorar? Sí, porque de repente la frasecita, no, él no merece tus lágrimas. Creo que está mal dicho no. eso. claro que sí. tú mereces llorar. Llorarle, Exactamente. Tú, no tú es, mereces. No es que se las estés dando no, a él. O sea, exacto. el pelado ya se chico que se vaya. ya se las diste. Ya se las diste y no te las valoró. <laughs> Ya, como dice el TikTok, ah, sí. y ya te culié y culiada ya no hay. desculiada ya, ya, no ya, no ya no hay. Entonces, sí, yo, yo también no se azoten con eso. Eh. Yo, yo soy life coach ontológico y a mis clientes o, o clientitas también a, luego hablo con ellas y les digo, a ver, es que este ya no, es que el otro ya no me habló. En una relación, así tenía que ser. Sí. Y lo viviste, lo disfrutaste porque tú lo quisiste hacer. Uh -huh. No es porque una fuerza maligna te lo puso, no. no. Tú en ese momento en tu realidad vibraste con ese pelado sí. y lo querías. Y ya te lo echaste y ya no, se, ya no quiso estar a tu lado, duele porque nos duele el rechazo, mm -hmm. nos sí. duele la no aceptación, nos duele que tú dices, güey, es que ¿Por qué ay, no yo te quiero mucho culero, ¿por qué no quieres oye, estar a mi lado mío? Y sabes que qué duele, duele ego. El ego. De que, oye, güey, Claro. sí, si yo aquí soy el hit. Te da el ego. Y, como ¿Y tú, ¿cuántos güey, cuántos pelados sí. no quieren en Cuántos no traigo aquí en el celular y tú no. Sí. Pues ni modo. Así tenía que ser, Perro. Pero, pero, pero él fue un maestro para ti uh -huh. y, de, y, y se oye muy trillado, pero de todos aprendemos. Obviamente esas parejitas que lo, ay, lo conocí en el grinder Tinder, no sé en las uh -huh. aplicaciones y lo viste una vez en el, en el café, y lo, no, pues no vibro, pues X. no vibro, verdad? Ajá. O si sí, vibro qué padre, qué rico. verdad? Aunque es de ese día, pero, <laughs> pero, pero dices si sí, no vibro, pues no, pero si ya tú tu, ya tuviste un año con esa persona, ya tuviste una historia y ya está, ya no está en tu lado, esa persona te trajo un aprendizaje. A lo mejor para, para decir, ya no quiero pelados como es en mi Ajá, vida. Para aprender. Para aprender. O para decir, oye, si es que él me enseñó la bondad, a lo mejor era un vato bondadoso, o él me enseñó el amor, no sé. O me sea, enseñó algunas cosas. Me enseñó, me enseñó un <laughs> gran talento. Y, y ya te, y te quedas con ese aprendizaje. Claro. Pero yo, me, yo amiga, me limpio llorando, mm -hmm. rezando, encomendándome a la luz, porque hay muchas energías. Oscuras de claro. negatividad. La, ne la negatividad, la envidia, el resentimiento son vibraciones oscuras, de uh -huh. son energías de baja vibración. Entonces traen consigo muchas enfermedades, traen consigo muchos problemas en la vida. Y yo le digo, es muy simple, o sea, no se quiero en la cabeza. Si tú eres una persona buena, o sea, si, si vas a un súper y, y la señora que te está atendiendo, que tiene toda una jornada de, de la una de la tarde uh -huh. hasta las once, está ¿Así? cagada. Te así okay. de que. Ah. Como bizcochito. O sea, si tú le dices buenas noches y no, no. te contesta. Y lo aparte, le hablas tú peor, pues te va a contestar igual peor. Claro. No, a lo mejor, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Ah, Pues ya te contestó y tú sigues igual. Sí. Porque si tú te enojas, como dicen, pierdes, y sí es cierto, sí, porque si te la otra señora se va... Al contrario que si te ve que tú sigues igual de normal, hasta le va a cambiar la actitud y va a decir, mira, qué linda persona. No sí. se merece que yo le esté hablando así. Oye, amor, yo por ejemplo, yo sí eh, veo todas tu, tus redes donde nos motivas de repente a nosotros mismos premiarnos. O sea, de repente que dices, ay, yo me vine al cine porque me voy a premiar, o yo uh -huh. vengo a, al spa, o, eh, ¿cómo le haces tú para también premiarte? ¿Alguna vez sí te da el bajón? O sea, ¿te dan bajones de claro, energía o no te dan bajones? Mucho. Porque Mira, la gente que vemos más positiva, de repente nosotros también tenemos bajones. Soy, soy una persona súper Muy super, emotiva. Em, soy emo muy emocional. Ajá. Entonces, cualquier cosa me, me puede. Soy muy, y debo de aprender a no eso, ¿verdad? O sea, soy de que, ay, no sé qué, ya no soy tanto, ya no tengo tantos juicios, pero me da el bajón y vivo ese bajón. Uh -huh. O sea, si tengo que llorar, lo lloro, si, si tengo que reír, río, si soy cada vez un poco más niño, uh -huh, te das más permiso. Me doy más permiso uh -huh. a ser yo. Bueno, vi un post que me gustó mucho, que pusiste, no hay nada malo en mí y a mí una, me encantó exactamente bueno ese yo creo que tocaste bueno siempre tocan muchas personas sí. pero en especial ahora como que cuando más vamos madurando más nos vamos permitiendo y lo vemos en los grandes artistas, que más se van permitiendo ser ellos Oye, mismos. Oye, ves, ves que a Cristian Castro con el pelo sí, espantoso. Maluma, y, y, y dices, ¿qué Ricky. Les pasó? Pues se permite, han permitido así, se han sí. permitido. Y yo lo que te digo, no hay nada malo en mí, porque no hay nada malo en nadie, en ninguno de nosotros. Sent somos perfectos, somos creados... Tal y como teníamos que ser creados. Y, y yo te digo, la invitación es a ser más niños. Si tú te das cuenta, los niños son súper espontáneos. Y felices. Los niños son felices, no tienen juicios. Si le cagas, el niño te hace jetas. Sí. O sea, que, eh. Pero y va y no se sí. lo lleva todo el día. Y no se lo lleva no. Y, y no anda, me hizo jetas. No, sí. él le caíste mal y ya te hizo. Jeta. No, y tampoco no sí. anda con máscaras de, ay, para sí. caer bien. Ay, sí. Y, sí, y te da la puñalada. No, a él le caíste mal, te hace, trae hambre, chilla, sí. quiere comer. Trae ganas de hacer popo, se caga. ¿Sí? Trae ganas de, de bailar, baila. Trae ganas de reírse, se ríe. Trae se da sueños, permiso. Se, se dan permisos. Sí. Por eso yo siempre trato de, de premiarme a mí. Uh -huh. Porque si yo me, me quiero, me amo, me procuro, me, me reprocho menos. Uh -huh. Porque estamos menos. muy acostumbrados a juzgarnos, a reprocharnos. Uh -huh. Ay, esto, lo otro. Y que no sé. yo jamás. Jamás en la vida me digo estúpido, jamás en la vida me digo eres un baboso, jamás. O sea, jamás me digo soy un baboso, jamás. O claro. sea, se me hace algo horrible decirlo aunque sea uh -huh. el juego, porque tengo el universo no sabe de bromas. Uh -huh. Entonces, si tú dices soy una pendeja, el universo te va a decir sí eres una pendeja. O <laughs> se sea, entonces sí, claro. mejor yo creo que aprovecho que sí soy exitoso, soy claro. un gran vivo, soy no o sea, sé. Qué". Un y, y no es de esa frivolidad ni del ego, no. Uh -huh. Hablo de cómo yo quiero crear mi, mi futuro, uh -huh. ¿verdad? De y cómo que, la gente y, quieres que te vea. Y me alejo de la gente negativa. O sea, uh -huh. no por mala onda, no, no porque sea como, como decir, ay ya, yo soy un sangrón No, yo no, yo sigo siendo la misma persona y siempre voy a ser humilde. Pero a veces hay gente que tú tu cuerpo lo sabe. Sí. Tu cuerpo es sabio. Sí. Que tú, y lo rechazas Que tú dices. Ay, es que ni me siento a gusto en esas reuniones, ¿a qué voy? Sí. ¿Sí me entiendes? Y no es que tengan nada en contra de nadie, yo soy así. Yo he aprendido a mi tiempo valorármelo sí. para mí. Yo también. O sea, es decir, de ir a una reunión donde no estoy tan... A ver cool, mi serie. A ver mi serie. Y comprarme Y estarme sí. rascando los huevos. Sí. O sea, y, sí. no, porque luego no es que la gente tampoco sea tan mala, no saben y la gente luego, ay... ¡Ay, pero eres muy de tonta! ¡Ay, no sé qué tanto! ¡Ay, pero por qué te pusiste eso! ¡Ay, la ridícula! Y ya te sembraron cosas que tú no traías. Ajá. Y dices, ¿para qué me lleno de esa gente? O sí, jugando a la, las... la solterona ya te vas a quedar soltera sola. Y tú, güey, estoy manifestando el pelado de mis sueños y vienes y me quieres sembrar esa onda mala. Pero déjame leer. Dice... Eh, Ernesto Medrano, ay te quiero mucho Ernesto, dice son grandes amigos, se les extraña ah, Dios mucho, Dios. un fuerte abrazo y que siga el éxito muchachos, te queremos, dice Nelly Castro, qué bonito es conocer más de su vida, o sea de ti mi amor, besos Gracias. mi niño, aquí sí nos está contando cosas muy bonitas porque eh, ya tenía yo muchas ganas de echarme el chal con este hombre, oye amor, este obviamente sí llegas con gente babosa y este y la gente pues, nada más escupe, ¿no? Como los nada gays, más hablan, sí por hablar y no porque sean sí, malos, sí 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 no no nada más por por babosada. Sí. <laughs> Oye, muy bien. Ahorita que estás en un punto donde eres joven, guapo, exitoso, este, ¿qué, ¿para dónde vas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes ganas de hacer? Que nos puedas compartir, obviamente. Este, ¿Qué es lo que te dan ganas de hacer y qué es lo que más disfrutas hacer ahorita, en tu tiempo libre? En mi tiempo libre yo creo que disfruto mucho. Eh, me encanta la playa. Ah, sí, sí Me tenés... encanta viajar. Creo sí. que antes no me lo permitía porque mm -hmm. tenía muchos miedos. Porque ya ves ¿Qué, que ¿Qué miedos sab... tenías? Pues de, de decir, ay, si sí, me voy y, y luego meten a alguien más. Y yo entendí. Ah, sí. Entendí y dije, no, güey, si va a pasar, va a pasar, güey. Sí. Pero a mí nadie me va a devolver que tengo 30 años. Claro. Y que a los 30 años me puedo ver bien perra en la playa. Sí. ¿Para qué me quiero ir a los 50 cuando sí. a lo mejor el trabajo te diga, dios mi niña, adiós, mi niño? Y ya te perdiste. Entonces sí me trato de dar mis vacaciones sí. cuando me tocan, verdad? No estoy pidiendo todo el tiempo porque me apasiona esto. Soy. igual que tú. Es un vicio. No podemos vivir sin las luces, sin la sí. cámara, sin hablarle al público. Así es un don, es, es nuestro don sí. que Dios no lo, que Dios no lo dio, y, y precisamente ayer leí algo que decía sal del closet, y no es hablar de una preferencia sexual, mm -hmm. es hablar de ser tu yo mm -hmm. perfecto. Así es. O sea, si tú eres una locochona que quieres andar con una tanga, por eso yo no juzgo a nadie. O sea, yo veo a, a las artistas O de que esta ya obre un me fans, encanta. Ya no sé qué, Güey déjalo. Sí yo también muchas veces digo déjalo eso, siempre vivir. le digo a mi mamá eso. Ay, qué padre, ahora que mi prima me aventó al pelado sí. y ahora anda no sé dónde, Exactam la felicito Exactamente. sí, que se atrevan, y cada persona va liberando cosas, ¿no? Exacto. ¿qué has liberado tú por ejemplo? esos miedos Mucho, de viajar muchos miedos a, a, a ay, si sí, me quedo sin el trabajo ay, si sí, estoy el otro, yo creo que el universo siempre te da lo necesario para vivir, uh -huh. o sea te va quitando personas, te uh -huh. va quitando lugares te va quitando, y si estás en un lugar ahí tenías que estar, uh -huh. y lo tienes que disfrutar, porque nada es para siempre Sí, todo, es, todo tiene una caducidad. Todo tiene una caducidad. Yo también pienso eso. Y, y creo que ahora disfruto mucho eso, viajar, uh -huh. disfruto mucho eh, ser como soy. Uh -huh. Antes, eh, eh, ay, ahora andas más loco, cochón. No, no, siempre he sido así. <laughs> sí, yo... Pero ahora me amo y me quiero más y me <laughs> sí. importa. Un reverendo comino lo que piensa la gente. Bueno, de mí. Eh, también eres fashionista. Bueno, la, Amo la, la moda. Exacto, eso también te has dado cada vez más permiso y los que uh -huh. también somos así, uh -huh. este, nos encanta verte cada vez más fashion. O sea, sí. obviamente porque vemos las combinaciones, vemos este, que, cómo eliges, nos das tips, todo eso. Yo creo que las redes ayudaron mucho a nuestra personalidad, ¿no? Exacto. Donde nos podemos expresar fuera de es cuadro. Las redes, yo siempre digo, por ejemplo, en mis redes sociales... Uh -huh. Con los seguidores que tengan muchos o poquitos, yo siempre les digo: son mi comunidad segura. Uh -huh. O sea, yo una persona que te lo juro, mi chivis, que yo no tengo gente negativa ahí. Sí. O si son negativos, se lo guardan. Sí, yo creo que el yo que también, me ¿eh? Si escribe algo sí. malo, lo bloqueo. bloqueado. Yo ajá. no soy de, ay, déjalo, como quieras contenido. Ah, no. Yo no quiero esa vibración. Entonces tengo una comunidad bien bonita de seguidores, seguidoras, mamás y todo. Sí, y, y mi yo, mamá. Hermosa, Saludo, hermosa mamá. le mando un beso. Y yo comparto todas mis creencias, amiga. Sí. Porque es, es mi lugar seguro. No es para caerle bien a la señora uh -huh. que no acepta a los gays, por ejemplo. Uh -huh. uh, has que no creo que pase eso. Situaciones así. Claro, toda la vida. O sea, la gente, tú sabes que odia. Pero yo creo que esa gente que odia es porque algo anda ahí, raro. Que algo refleja, o, ¿no? O la expulsó el cuerno, o <laughs> tiene un hijo así, o ellas son, <laughs> o ellos. También son entonces. Sí, mucho. Eh, ¿Te ¿Recuerdas alguna Y Ahorita, alguna... No, y ahorita, ahorita no. ya no, creo que ¿no? Cuando tú te aceptas, alejas a esa gente. Sí, totalmente. Pero te digo, yo no me privo. O sea, ay, la señora se va a asustar si sí, digo, pues me vale, güey. No? Me... Pues... En un trabajo te entiendo que sí, haya sí, ciertos sí. reglamentos, uh -huh. ¿verdad? Y que bueno, pues ya sabrás tú si sí los aceptas. Uh -huh. Pero porque entiendes que es un trabajo. Claro. Pero en mis redes, digo, pues soy yo, güey. O sea, <laughs> yo ahí publico lo que se me antoja. Y, y creo que es bien bonito porque le enseñas a la gente. Cómo va la onda. No y aparte yo creo que la gente tiene que aprender a respetar, o sea también. La gente que no respeta pues que se vaya a la jodida, ¿no? Es o sea yo, también. Yo, eh, somos figuras públicas, uh -huh. pero eso no te hace del o sea no te perten no perteneces a la gente. No. O sea yo creo que es bien bonito saludar a la gente, hablar con la gente y, y a veces pues yo me impresiono y yo le doy tantas gracias a Dios porque esa gente tan bella que me, que me ama y sin conocerme, sí, claro. y te lo juro que yo cuando se me acercan también los amo. Oye, Oye en el súper, todos se le acercan y te escriben cosas bien bonitas. Me escriben cosas súper hermosas sí. y les contesto, pero, pero pues yo soy yo y es mi vida. Uh -huh. O sea, hago mi trabajo con todo mi amor, todo mi cariño. Y siempre que me dicen, es que me alegra y yo, pues ese es el fin. Sí, claro. O ese sea, es el fin. Yo creo que mi fin nunca ha sido, eh, ¿cómo te diré?, por el ego. Uh -huh. O sea, yo no entré a esta carrera por el ego. Yo digo que la gente que entra a los medios por querer tener fama, por querer ser reconocido, les va mal. Sí, bueno, hemos tenido este compañeros de todo tipo, ¿no? Ya son muchos años y uno se va dando cuenta de esos giros. O sea, con las personalidades obviamente que nos han tocado en tantos años, pero a fin de cuentas, como dices tú, el universo te vuelve a juntar con la gente que es tu gente. Digo, como ahorita Exacto. que estamos juntos. O gente se va y gente nueva llega que sí. vibra contigo. contigo y no y no uh -huh. pasa nada. Y también, por ejemplo, yo creo que en esta nueva etapa soy más perrillo, sí. pero yo no digo que porque yo siento que ser perra no está de moda. O sea, ser uh -huh. perra de mala perra, uh -huh. ¿sabes cómo así? O sea, yo más perrillo conmigo mismo decir. Uh -huh. Por ejemplo, yo no trabajo gratis. Claro, Jamás. Ajá. Jamás lo he hecho y menos ahorita. Ajá. O sea, yo siempre he dicho, que, aunque te paguen 500 bolas, sí, pero que sea algo, porque retroactivo. el universo va a decir, ah, pues dale chingos de trabajo porque el cabo él no cobra. Sí. Al cabo no se queja, no dice nada. Yo siempre digo, aunque te den 500 bolas, güey. Ah, claro, pero es, es un dar y recibir, uh -huh. que es nuestra energía que siempre debe fluir. Sí, que esté. Entonces, ese por ejemplo, es un muy buen consejo. Ya eh. no trabajo yo gratis, o sea que, ay, por publicidad, pues. No. No, pues prefiero, como digo, estar haciendo mis cosas, uh -huh. meterme a cursos, meterme a hacer esto, meter hacer otro, porque así debe de ser. El día que yo tenga. Un compromiso laboral, uh -huh. económico, lo hago. Claro. ¿Verdad? Porque estamos buscando eso. Pero siento que soy más perrillo en eso, pero no perrillo de querer ofender a alguien. Perrillo conmigo sí, mismo. De bien decir, ay, ah, yo ya me doy a valorar más. Uh -huh. Me valoro yo mismo. Sí. Valoro ah, mi tiempo. Eh, ¿Qué es lo que en, en esta etapa este, sueñas tú? O sea, tienes. ¿Ahorita vas para algún lugar o estás muy a gusto en donde estás? No, yo creo que, que mi sueño siempre va a ser llegar a más personas, uh -huh. ¿verdad? Como todos los que estamos en este medio, o sea, claro. si, si puedo estar en a nacional, internacional, sí. me encantaría, ¿verdad? Es uno de mis grandes sueños. Eh, Por ejemplo, ¿te quieres casar? Me quiero casar, sí. sí ajá, eso es sí, importante sí, también. Me quiero casar. ¿Cuántos años tienes? Treinta estás bien estás tengo muy 30 joven años Ajá. estoy tengo muchas ganas de enamorarme uh -huh, yo también muchas muchas ganas somos personas muy amorosas sí muy amorosas Super. y pero, tienes mucho que dar gracias igual sí. tu amiga pero yo siento que no es con cualquier persona o sea <risa> yo <risa> digo como porque me dicen... y digo no es que no no con cualquier persona no 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 hagan eso o sea, oye a ver a ver a ver tú crees que cuando las personas tienen relaciones, hay un intercambio de energía y que te tardas varios, eh, no sé si años, en sacar esa energía, ¿tú si sí eres de los que crees eso o no? Sí, lo creo. Sí, o dices, dátelo, dátelo, dátelo. No, es que hay una dualidad en mí. Ah, el mí también. <laughs> una dualidad que, que opina eso, de dátelo, dátelo, ¿verdad? Pero sí. yo no soy así. Sí. Entonces, no puedo. yo Y más ahora que ya sé... Ay, no, me ¿Qué caga. Que, sabes qué? Pues, pues eso de las ah. energías. Me caga porque uno quisiera andar como ninfómano en las camas de todo mundo, pero. Oye, pero si lo forras. No, yo creo que es bien. Imagínate, es una gran conexión, chivis. O sea, eh. Cuando tienes relaciones sexuales, uh -huh. aunque a veces digan es sexo, no es solo sexo. O sea, eh, primero tuvo que haber una química, primero tuvo que haber eh, una energía de conexión que no es explicable uh -huh. y, y, y que tú permitas que esa persona que trae una historia, como todos traemos no, y una mil historia, de cosas cargando. Cargando. Entonces, de repente, pues te, te echó un cogidón <laughs> y luego tú, oye, tú eras la más. Y de repente, um, ahora lloro por todo. Ahora. Pues de dónde, pues qué te pegó ese pelado y no precisamente sí. una enfermedad de transmisión sexual, sí. sino qué energía te dejó ahí, sí. ¿verdad? O sea, que él, él se la pegó una mujer que también vivía en depresión y tú, porque desde que yo estoy con él ahora <laughs> soy una depresiva, porque si pasa. Creo que es importante que, que tú mismo, ¿cómo te puedes limpiar? Te digo, no soy uh -huh. experto, pero creo que el, el mantenerte pues medio santito, medio santita por un <laughs> tiempo. O sea, pero está difícil, entonces. Está acuerdo. difícil, pero yo creo en la autoexploración. Ah, creo qué que bonito. Es, creo en autoexploración. A A métete. O sea, lo que lo que a ustedes les guste, verdad? Porque <laughs> yo sí soy, digo, soy más anticuado en eso, aunque parece que no van a creer que son bien locos, pero soy muy anticuadillo en eso. No, pero, pero la gente pero, disfruta. A saber pero eso, sí tu creo, personalidad. Sí creo en, el, en, en la masturbación, creo mm. que es súper importante, o sea, Ajá. señoras, señores, aunque a ya estén peludas, peludos, ay, no, tóquense. primero que no estén peludos. Ah, bueno, que no estén, rasúrense <laughs> con láser. Ah, con la, y con y láser. Como no, él y sí, yo. Sí. A que estén bien limpiecitas y sí. todo. Eh, pero sí, o sea, luego yo creo que ya llegan a una edad de que, pues ya el marido ni las toca, qué, uh -huh. qué aburrido. Sí. O sea, digo, qué feo privarte de una necesidad humana. Ajá, pero dices tú, ahorita que estás joven tú también te privas. Ya, yo me privo pero porque yo cuido mi energía. Exacto. Porque yo tampoco no quiero andar y no porque me importa el que hablan, pero yo creo que soy un tesorito. ¡Uh! Ay ay ay, tesoro. O sea, creo que soy un tesoro y tú lo eres y todos somos un tesoro, güey. Entonces, es como, güey, como yo voy a luchar para que para gustarte, como cómo te pues me mantengo, me cuido, me no sé qué, me arreglo, o sea, pues, güey, te, te lo tienes que ganar. Sí, o sea, claro. he perdido docenas, un Mercedes, algo. Ay, no sé. Oye, Doce... porque ahora se usa de que Ay, ni paso na... por ti, vas a querer sino pacharle al perro. Oye, nada, te... allá te veo. Allá te veo. Te pago el Uber Y ni bajan a recibirte que no. esté eso, amiga. No, ah, no, no. Servicio a domicilio. mija. Ámate. Quiérete, ámate, tócate más vale, prevenimos. Oye, alguna vez sin decir nombres, obviamente. Algunas, eh, cuéntame, una aventura este que te haya pasado y que dijiste no mi amor, bye, cancelado y me voy. Yo creo que digo yo, he ten, yo ya te Ay, he contado varias. Sí, yo este, lo sé, pero que lo dejé ahí sentado en el en el restaurante, sí. pero yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Cuando es luego dices, "Oye, qué perra, me valoré." Oye, salí con una pers personalidad. Ajá. Pero no o sea. Sí, sí, un famoso. No, 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 no. no, no ah, no era famoso. No, ese, eso va a ser pero libro La historia detrás de Mario. Ah, sí, sí, sí. <laughs> sí, sí, sí. Y le digo, le digo, le platico, lo hice a una compañera, le sí. digo, en esa historia de. La... Lo hice, me cae muy bien la, le la un beso, sí. Sí. Le digo, en ese libro de la historia detrás de Mario estaré yo en la portada claro. y un morenazo detrás de mí. Sí, nada más así. Sí, nada más así en mi hombro. <laughs> sí, <así risa> un moreno, muy Sí, yo, ok. No, no. No, salí con una persona que muy bien y todo. No de la farándula. No, no, no. Ok. Y fuimos a cenar y, y, y para que veas, sí se lo ganó. O sea, yo creo que sí se ganaba el besito y todo eso. ¿Así? ¿Ah, pero era cuando estamos en la pandemia. Ah, porque me invitó a hacer un restaurante muy... muy nice. nice. Nice to meet bueno, you Bueno, hay que decir que te gusta y, comer. Ay, me gusta porque comer. Te, porque y bien. Y bien. Y bien. Sí, y nice. Y nice. Porque yo, ojo, no. no ah, porque no. luego la otra vez salí con uno que me invitó un coche. <laughs> y yo, ay, no, mi, no, 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 ya párale. Ay, pero ¿cómo estuvo? No, ya. No, era una gran, una bella persona, era, bellísima. Hasta que le quitó no, el cocho. No, tiro un jocho? No, man. O sea, no, pues ni yo me, ni yo me regalo. Me como un cocho. Pero bien, bien bella la persona. O sea, bien padrísima esa, esa acción. Y, y to, no, yo solo decidí decir que no, ya, o sea, no hubo nada ni nada, porque yo soy de conocer muy bien a la persona. Y te digo, pero esta, Y ya con el otro. Con la otra personalidad, me di, me, pues, cenamos muy bien y la cuenta de que cinco mil pesos y yo muy bien. Y él pagó. Cla ay, pues es que el que invita paga, yo no, creo, sí. ¿verdad? Obviamente. Ya cuando ya, ay, ya, no. cuando ya esté ahí, la, porque eso también. Ay, no. no o sea, ay, a mí me ha pasado. Así ¿De ay, que, que digo? Ay, no. Bye. O sea, porque, porque para pagármelo, mitad mitad. yo me lo pago y yo como a, solo a gusto. No estoy ahí fingiendo de que. Sí. Ay, <laughs> <laughs> sí, sí, cayendo bien. No, o sea, si tú invitas y está chingue, chingue. vamos a sí. salir, vamos, no vamos 11 dólares. A... ¿Paga? Paga, güey o no tienes para pagar o sea la verdad y ya cuando si llegamos a tener una relación íntima sexual sí. amarital placentera. placentera, claro que yo, oye yo, invito, yo te invito o yo te cocino yo cocino te hago tu mandadito lo que sea. Mm. pero en la primera es gatísimo <laughs> que te si invitas no. Ay, pares. no. O sea, y, y peor cuando es hombre con mujer, güey. No hagan eso. Ay. Qué no. horror, güey. Se ven patanes horribles. Sí, sí dale No, ese esta persona le apagó todo muy bien y todo, pero veo, se quería cobrar muy padre. Sí. Pues vamos a mi depe y yo. Eso sí que más. <laughs> ¿Y qué le dije, No, pues eso sí jamás. Y no, no, le dije, no, pues no puedo. Y porque and and andaba lo de la pandemia, traigo cólico. <laughs> Traigo, traigo cólico, toallita. Traigo, toalla, traigo tampón y no. Y entonces, pues no, entonces no. no. Y ya, pues, ¿Y como que, que sí sending, me estuvo ¿no? hablando. Yo digo que sí. Y lo, y lo ah. ya, pues como que le cortó y yo, ah, está bien. O sea, yo nunca te voy a rogar. O sea, yo Ajá. no soy de Sí, pero nada. a la primera no jalas, por le así decirlo. a Amiga, amiga amigo, si yo sé que la cagué, si no, ahí se queda, ¿verdad? Pero, pero, pero él habría tenido que este pues insistir más, salir, convivir un poquito pues, más, yo ¿no? Creo, porque sí. yo opino que una cena no está que te da derecho no. a que te basculen. No. Si tú quieres, sí, sí. porque también es válido pero, pero en la, digo en la primera pero en la prim se me hace tan en la primera y media déjense <laughs> o sea salía la primera y ya cuando pasa la segunda parte ahora la hice una basculeada, pero la primera <laughs> y, y no y, y pues es que si sí me han pasado así cosillas sí grabando. no a ver otra una persona también muy padre y todo fue un sanar y de que eh, unas tapas de salmón con ahumado con caca de perro y, y siete ballenas encurtidas, en los que yo, ah, pues dije, pues, bueno. pídelo, ¿verdad? Porque yo soy feliz con arroz y sushi y sí. yo, no, hay que ballena, que digo semen de ballena, las final guerra y la ver. Y yo de que, ah, y yo y la ver. Y yo, bueno, está bien. Pues llegó la cuenta No es y, y yo pues, Siempre traigo mi dinero Soy una persona Soy un imán irresistible Para los billetes Ajá, Las monedas es Y los cheques y las, y las transferencias y, y pues siempre traigo mi dinero pero, pero era una persona Igual que me estaba friegue, friegue, Vamos a cenar Vamos a cenar Vamos a cenar Oye, si yo Nos dimos la cuenta Que eso Es como cuando una mujer Te dice Que, que no le pasa nada O sea, sí pasa No, claro ¿Sí? que cuando pasa dice, no, no pasa nada y la ves con la cara de Chucky, te le está pasando algo estúpido. Pero, ¡Claro! Entonces, cuando cuando me dices de que, "Ah, claro, claro, delante yo. Debut y despedida." Pero si él era el que estaba pidiendo todo, güey. Exacto. Ándale. Y tú dices, "No la chingues, perro." No la chingues, perro. Perro <laughs> desgraciado. No, y y ya pues dije, "Bueno, muy fina, muy linda persona y todo, pero pues es tú le el universo te va a poner gente. Nada más que te va a tentar, me estás tentando, hace tiempo que te ando velando. Yo a todo le pongo canción. Oye, te va a tentar, pero tú sabes si si caes, porque te decía, pues te conformaste con, con el tacaño, verdad? A sí, lo mejor. con el tacaño. O te conformaste con no sé qué. Entonces, yo opino que te esperas hasta que llegue la persona indicada. Claro. Bueno, y eh, para divertirte entonces, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Películas, series, salir al para cine? Para divertirme, eh, pues me encanta estar con amigos, uh -huh. platicarme. Chavita, mucho te cine. mandamos un, un saludo, saludo, Chavita. A mi mi hermano del alma, Chavita. Hermano. Pensé del que ibas a venir. Y, 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 y sí, disfruto mucho ir de shopping. Ah, sí, es que el shopping. El shopping es el es mi shopping, bebé. Sí, el shopping. Entonces, pues me gusta ir a la comprada. Sabes que últimamente disfruto mucho estar en mi casa. Me gusta mm. mucho estar en la casa, ver una serie, ver una sí, película bonita, estar en de huevas, yo también. o sea, tirar hueva. Me da mucha flojera arreglarme, sí, porque, porque eso nos es lo que haces todos, todos los días. días. Sí. Entonces, y la gente no por entiende Por eso, eso, eso. Los, los fines de semana andamos en gorra Ay, o así, no, qué rico. verdad que andas en gorra o en sí. tu playera X sí. porque o sin ve, tacones, vean ahorita, no, el, así en de, de hecho y desde la mañana Y desde la mañana. Sí. Entonces, si no te quitas el zapato y sí. todo, entonces me da mucha flojera arreglarme. Oye, cuando vas a, a surtir despensa no te da placer también como señora de San Petrina sí. andar comprando en Chaclada y ahí sí. ya, ya te voltean a ver y, "Ay, una foto, Mario." Sí. También. ¿no? Yo me tomo con todo. Sí, mundo, yo sé que tú te video, tomas Yo foto lo que se les antoje. Y a veces sí me da penita porque yo siento tocando así, pero la gente es tan bella y tan hermosa y te digo, yo, yo los veo igual. Me dice, Ay, no, te ves hermosa como quieres. Y yo, bueno, gracias. Oye, amor. Me levantan el ánimo. <coughs> y, por ejemplo, ¿harías OnlyFans? No creo, ahorita no. Bueno, pero es que no, el OnlyFans no es de encuerados, es nada más fotos para tus fans, ¿no? Sí, no, no, no lo haría O sea, no ahorita. todos son de encuerados. Si tuviera el cuerpazo más como quisiera yo, sí. Okay. Pero sí, no, sí, pues, sí, sí, no, o sea, sí. porque digo, es lo que he estado aprendiendo también de que... No, OnlyFans es siempre porno, OnlyFans, ah, no. muchos yo, yo actores, creo, o, o sea, es, son padre. fotos para tus fans, ¿no? Yo creo que puedes llegar, un, o sea, hay un límite, ¿no? O Exactamente. Sea, también, también quien quiere mostrarse? Busque Pero lo es muy íntimo, o sea, yo creo sí. que ya el hecho de, de ahí, eh, literal, porno. <laughs> por eso, porno por, no dices, me gusta. Dices tú, ya, ya pasas a un límite, ya no hay intimidad, uh -huh. nada más te falta ir al baño y Así grabarte. Es. sí qué horror, entonces yo creo que siempre a haber a, a lo mejor sin sí, cuadradito, ¿verdad? Así como de que... ¿Boxercitos? Ah, ah sí, o sin boxercito por tapándome y... todo, ah, ¿sí? Pero así, padres. Pero yo creo que sí, pero no sé, tendría que, no sé, bebé, hacerme una lipo, entrarle más al gym, y sí lo haría. Ah, bueno, ok. Y sí, si, este, sí si te han dicho, obviamente, ¿no? Mucha gente que, que hagas OnlyFans. Pues no me han dicho ahorita eso, pero sí me piden sí. fotos y todo, pero yo nunca mando fotos. <laughs> Yo, yo fui prepago. Ay, me dio risa, risa que un TikTok. Yo era prepago. No, no te creas. No, yo, yo, la verdad es que yo, es que te digo, yo soy un tesoro. Como yo veo sé. a la otra persona, es como tesoro como persona. Sí, claro. Y yo creo que todo eso te lo ganas. Uh -huh. poco a o sea, poco. claro que he enviado fotos íntimas, pero con mis parejas y, y, y uh -huh. o lo que sea, se borran o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero yo así de que por andar mandando nada más como postales, <laughs> da gratis menos. <laughs> Oye, ¿y qué opinas de las aplicaciones? Digo que ahorita, por ejemplo, las la, mucha raza, pues tenemos eh, hay Tinder, Grindr, Match, Bumble, Bumble. todo eso. Este... ¿Qué opinas? ¿Has usado alguna aplicación? No. Me decía, por ejemplo, Renan, le mando un saludo, este, que no le creían que era él, pero pues en pandemia obviamente todos estamos encerrados y, sí. y mucha gente usamos, usamos para aplicaciones. Conocer, para, para conocer, conocer gente, gente increíble. Ajá. Yo lo único que creo, y no creo que sea una verdad absoluta, es que las redes sociales... Engañen. Esas, sí. esas de encontrar... es mucho para sexo. Uh -huh. Aunque la gente diga que no. Okay. O sea... Tanto está la gente que quiere conocer gente, pero también la gente que busca mucho sexo. Entonces, uh -huh. pues, debes de poner un balance. Si tú buscas solo eso, está bien. Pero si buscas una relación y casarte y enamorarte, no creo que sea el... De, sí, de si nos de la conocimos plataforma por ahí. Correcta. Ajá. Creo que sí puede llegar a pasar, como te digo, no es una verdad absoluta, pero yo creo que no es la plataforma correcta. Uh -huh. Creo que esa interacción de conocer a la persona, sí. de, de, de verle, de, de sentir el humor, de uh -huh. decir, ay, esta química, es, sí. me encantó esa vieja, ese pelado, ya lo quiero tener a mi lado, lo que tú digas, ya... es bien bonito. Sí. O sea, yo siempre he dicho que cuando hay alguna conexión la vas a sentir en el momento. Exacto. Uh -huh. no, no a través de una aplicación. Que okay. a la hasta te está mintiendo y te está enviando una foto que nada que ver o te dice... No, o no es él, o sea, o ella, porque eso sí ha pasado también, obviamente. El estafador de Tinder. Exactamente. Obviamente. Ok, y has, eh, ¿alguna vez te han, te han hostigado o te han... has tenido algún acosador? De hecho, ahorita anda una persona que está haciendo cuentas falsas mías. Dios. Me mandaron ahorita antes de venir ¿Qué? otra. Pues no hace... Copió exactamente lo mismo, hizo una copia exacta de mi Instagram, obviamente sin los seguidores, sin las fotos, pero la descripción y todo, y está siguiendo gente y les manda mensaje, entonces para la gente que está viendo no contesten. Como si eres tú. Sí, no, pero les manda así, pero les dice de que entren en a algo, un link para ganarse, no sé qué. Esos son estafadores. Mm. Pero a mí desde, <coughs> desde antes de estar en Monterrey, una vez me hicieron una cuenta o uh -huh. hacen cuentas con mis fotos. Ok. Y me da risa porque esta persona pues era muy explícito y ponía por ejemplo una foto que estaba en casa de mis abuelitos y ponía ah, que, así de que se estoy robaba. a punto de coger y yo en una sala de mis abuelitos y de que o bueno, en la sala de un hotel me acuerdo que me tomé en un lobby de que aquí en mi cuarto así o sea bien mentiroso y la gente o sea los chavos le comentaban o, o se robaba fotos mías así cerca de que ay hoy voy a hacer esto y los vatos ahí le ponían y todo y yo, sí porque se pone no, se monetizar. ponen grinde sí se ponen grinde me fotos, imagino no entonces, sí pues era Facebook eran Facebook sí okay. la, ah, también hicieron una vez una de aplicaciones de citas sí con me fotos, imagino no con sí. otro nombre obviamente Ajá. No sé. pero yo digo pues eso no me preocupa porque el día que le hagan el match y que se uh -huh. conozcan pues no voy a estar no vivo. puede o sea, Ajá. obviamente pero te queman o sea entonces sí. eso no me gusta pero cuando eres vuelvo a decir figura pública o tienes uh -huh. tu vida tan expuesta pues es padre que te admiren, pero a veces no tan padre que te admiren de esa manera. Ok, ¿verdad? oye, y por ejemplo, cuando, cuando pasa ya todo esto, ¿qué, ¿cuántos años llevas ya en Azteca? Ya voy a cumplir siete. <coughs> siete, ¿verdad? Bueno, eh, ¿has pensado algún momento cuando, cuando llegas a casa o así, decir, ok, este, pues ahora quiero hacer radio, ahora quiero hacer una novela, quiero hacer Netflix, quiero actuar, este, sí. todo ese rollo... Porque vimos que hiciste una vez un video, ¿te acuerdas? Sí. Y ese video estuvo muy padre. Creo que no lo hiciste aquí en Monterrey, lo hiciste en otro no, lado. Lo fui a hacer a, a, a San Luis. Ajá. A y San Luis es Poto, es sí, una padre. De un cantante con un, eso. con este fercho y, y me invitaron a, a actuar. Uh -huh. ¿verdad? Hice una pareja gay muy bonita. ¿Y qué onda con linda. eso? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Era tu me primera vez. Actuar. Pues Me encanta eso, eso. actuar. Ya, yo ya hace mucho también fui extra en, en varias novelas de Televisa. ¿En estuve cuáles? en la de Porque la mormanda, la que se grabó aquí en Monterrey. Ajá. Eh, toda la vida he hecho he hecho teatro y así. Ajá. Pero sabes que a veces yo no soy una persona de ir a, a tocarte, uh -huh. por ejemplo. si tu esperas que la oportunidad Espero llegue. Espero que llegue, porque creo que forzas las uh -huh. cosas. O sea, las forzas y, oye, dame trabajo. Oye, uh -huh. yo Y sí, lo he hecho a veces uh -huh. y te topas, o, o no lo he hecho así literal, uh -huh. pero luego te topas con gente muy grosera que se cree con el derecho, a lo sí. mejor porque son jefas o jefos. No, jefes, no sé, o sea, tipo en otros lugares, no digo en mi empresa, uh -huh. pero que, que tú que tú vas en buena onda y, y a lo mejor porque te ven en la tele, sí. y, no, aquí, o, o hacen, no sé, o sea, como que... Sí, no están me, predispuestos. Predispuestos. Sí. Y, y qué hueva, qué hueva sí. decirle a una persona que es un jefecillo en una radio, uh -huh. decirle, oye, yo soy bueno, yo... No, güey, pues o sea, hazme un casting y que claro. no me estés juzgando, ¿verdad? Por, por lo que tú piensas o por sí, tus claro. gustos, porque yo siempre soy de que desgraciadamente mucha gente es por sus gustos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces a mí me da eso. Digo, no, so, no, nadie tiene el derecho de decirme si soy bueno o malo. Claro, pero ¿qué sentiste cuando fuiste a grabar? Estuvo bien padre ese bien video. Bien padre, Ajá. bien padre porque ellos me buscaron uh -huh. precisamente. Sí. Me buscaron, chequé el proyecto uh -huh. y dije, "Va, Qué padre. Va porque es una historia que a mí me gustó. Uh -huh. Era actuación, obviamente. Uh -huh. y, y sentí muy bonito. Me encanta la actuación. Creo que. que tú también somos gente multidisciplinaria a lo mejor cantar, no sé, yo no, no tendría que afinar sí. y estudiar un poquito, pero no lo descarto, lo uh -huh. que sea, yo una sí. vez me dijo un amigo cantante y me encantó que me dijo tú has de todo porque eres una estrella en realidad, o sea, así es me dijo yo te veo y yo qué bonito, gracias, y lo hago con todo mi amor y todo mi cariño, pero claro mi querida Chivis, estoy abierto a propuestas uh -huh. eh, de hacer teatro, radio, sí, verdad teatro. lo que sea, que sea para mi beneficio uh -huh. pero ya a veces, ay vamos hacer una obra, pero en esta obra tienes que invertir. Ay, Ay no, cállate, no, 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 págame. Tengo ni tiempo, no. Entonces ahí es donde yo oh, me da no, mucha no, flojera. No. Sí. Eso me da flojera. O sea, sí. me gusta que haya alguien decidido y que le apuesta a mi talento. Sí claro. Y que y tenga una inversión, verdad? Uh -huh. O sea que que, que que como te digo no tienen que ser las millonadas. Si son gracias. Claro, inverso, bienvenido. Pero, pero pues no quiero, o sea, yo ya no estoy la verdad me da mucha flojera Tienes que vender Tienes que no sé qué tanto Yo creo sí, que no. Yo no soy para las ventas no. O sea hay, Debe haber un equipo Que debe hacer su trabajo Como yo hago mi trabajo claro. Subiéndome a las mesas Saltando Bailando sí. lo que, haciendo, un showman. haciendo un show Haciendo un show tienes un trabajo de venta Uh -huh. Vende sí, mi vende, trabajo. Vende lo que yo hago. O sea, uh -huh. entonces creo que eso es de, de, de posiciones, de cada quien. Pero pues está bien. O sea, está, está bien si te conviene, si lo quieres hacer. Si los nuevos talentos, yo sí les digo, tampoco no quieras venir a. Er, er, eres una principiante y quieres ser chiva y barra. Ay, ¿verdad? hello, o, baby. O, o lo que sea. No, o sea, no se puede. Y si te, te ha tocado, ¿no? Pues yo veo luego que. Muchos chavitos quieren, salen de la carrera sí. y quieren ganar las perlas de la Virgen, y no es así. Bueno, es que ahorita mucho Millennium. Mucho, y, y, y dices, qué padre, porque hay gente muy famosa en redes, sí. ¿verdad? Y digo, qué padre, pero a, a mí, por ejemplo, pues como, y a ti nos ha costado caras, sacrificios, yo dejé todo en Monclova para venirme aquí. Sí. Eh, haces muchas cosas, entonces. Mucha tolerancia. Bien, mucha tolerancia. Mucha eh, tolerancia. Has creado un camino. Eh, ha sido desveladas, Han sido eh, tratos buenos, tratos malos. Eh, aguantar personas, no aguantar personas. Eh, éxitos. Eh, eh, reinventarte reinventarte mil siempre, veces. Aguantar a una persona que es negativa. Compañeros. Que, que, oh, sí, que te dice tú esto, el otro. Entonces, creo que te ganas tu lugar. Uh -huh. Y, es, y, y hay que aceptarlo. Entonces, yo, yo también, también creo que sí, si, bueno, te, te dieron las cosas y estás hermosa y, o guapísimo y Lolo te metió en una novela en Televisa. Dale. Sí. Así te tocó. Tampoco no voy a ser de que no, ella no es la primera actriz. No, qué padre. Pero luego hay gente que dices, tú ni talento tienes y quieres llegar a, sí. a hacer, no sé. Entonces, enfocarnos y ver qué sí es lo que somos buenos, qué podemos hacer bien. Amor, pues te quiero agradecer que estuvieras aquí porque era algo que yo estaba esperando ya mucho tiempo que pudieras estar aquí conmigo. Ay, este amigo. te lo agradezco mucho, de verdad. Espero que vengas para la segunda, porque todos son invitados varias veces conforme okay. van obviamente avanzando. Eh, digamos que esta es la plática número uno. Esta es la plática número uno, sí, pero dicen que con en la Mario segunda Luna vamos a tener el <laughs> show de Sabrina. Como con todos sus hit, juguetes. Con todos sus juguetes y que traía un señor que era un perro. Sí, un perro. Yo me acuerdo que lo traía de perro. Entonces, podemos hacer ese gran show. Claro que sí, mi amor. Oye, amor, este, te vemos en la mañana, obviamente, eh, en cada mañana. Están de 10 a 12, ¿verdad? De 10 a 12. Ajá. Pues ahí no se lo pueden perder. Mi programa Lo Mejor de lo Mejor, lo mejor por de el 7.2 a las 2.30, uh -huh. todos los sábados uh -huh. y domingos. Y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en arroba Mario 31 En Instagram, en Facebook estoy como Mario Luna. Y en TikTok como Mario, arroba 31 Síganme en TikTok. Sí, sí es muy bueno. Uh -huh. y, y bueno, pues en todas las redes sociales, ¿verdad? <laughs> Nada más que chequenle bien, chequenle sí. bien, porque si me encuentran en. and Tinder and uh, No no, mi es, cosa. no no. A mí no me es. van a encontrar en mi, en mi alcoba. Sí, ¡Ah! pues, así y con, un, con una con, seda. Sí, con una seda y con un champañito Ay, sí, mi amor, pues te amo. Te Aquí amo, me quedo amiga. contigo porque nos vas a firmar, este, la pared de las estrellas y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y que pasen un excelente inicio de semana y no se pierdan pues este espectacular programa, <laughs> Wow Celebrity Show con Chiva y Amiga, te deseo lo mejor te y amo. me, te admiro. Gracias. Me da, también me da ti, mucho verte que siempre eres una mujer muy pa adelante gracias. y que nada te tumba y que así sea siempre gracias mi amor tú también amén ya nos vamos esto fue wow celebrity show con mi querido Mario Moon Mario Luna hasta la hasta la que sigue hasta bye <laughs>